Bien, y lo prometido es deuda. Estamos acá en el Hotel Baja Montaña y respirando ese ambiente que necesitábamos. Necesitamos también un cambio. Y ese cambio es la fiesta que se vive hoy, Cecilia, en el Latinoamérica Fashion Weekend. Cuéntanos ese cambio de ciclo. Bueno, mira, yo creo que Montañita tiene todo, tiene una gran infraestructura hotelera. El Hotel Baja Montañita nos ha acogido con una pasarela también sobre la piscina. Se siente la felicidad. Como normalmente estábamos acostumbrados en el Hotel Barceló, que fue nuestra casa por 11 años. Pero efectivamente siempre hay que reinventarse, hay que crear cosas nuevas. Toda la gente está fascinada, le parece fantástica la idea. Es la mejor. Y que no se conozca tan solo a Montañita como un centro de surfers. Así o de es. Competencia. O de mucha farra, ¿no? Hay muchas otras cosas farra. Que explotar. Hay que explotar la parte moda. Así y en es. Eso, CN Modelo, como productores de eventos de moda, siempre, Cristian, hemos buscado desde el año 2003, cuando arrancamos con el primer Ecuador Fashion Week, que es el evento bandera de la moda ecuatoriana, pues presentar cosas bonitas, nuevas, así diferentes. Es. Y a la altura, ¿no? Que se merece un evento de esta índole y poner al país, como siempre, con tus eventos en primer orden. Esto es trasciende, creo, ¿no? Trasciende definitivamente. Tenemos prensa de 5 países que nos acompañan. Nos acompañan diseñadores de 6 países. Tenemos 2 drones dándonos vueltas por todas partes. Esto está, a ver, los fashion que pasan en Margarita, en República Dominicana y todo eso, no le piden favores a lo que está pasando acá. Queremos siempre presentar un nivel, que la gente diga, ok, Ecuador es maravilloso, tiene Galápagos, tiene el Oriente, tiene las montañas, tiene la playa, pero también hay mujeres bellas y también hay hombres bellos. Y también hay moda y hay mucha creatividad en ese rubro, en ese lado. De cierto modo, Cecilia, montaña tiene su moda autóctona, ¿verdad? La moda hippie, la moda surfista, muy bien arraigada al entorno. ¿También eso ayudó a que te incentives por hacerlo acá? Hay mucha inspiración por Montañita. Por ejemplo, Karina Mendoza, una de las diseñadoras nuevas, está presentando su colección Raza, que también tiene que ver mucho con esta línea hippie chic. Hippie chic, así se llama. es una línea hippie chic, porque es hippie, pero te la puedes poner también en algún evento importante. Es una onda muy desenfadada. Tenemos a Pamela Trejo, que va a presentar su línea Resort Spring Summer, que es una colección de seda, de vestidos muy... muy para la playa. Para la playa, pero muy así, relajado. Libre, relajado, muy, muy romántico. Muy romántico. Contaremos también con la colección de Cleolaya, sus trajes de baño. Ella tiene que estar siempre de cajón acá porque tiene tendencias muy bonitas. Queremos que se resalte el éxito de los ecuatorianos en el extranjero. Y la pasarela de estrellas. Bueno, ¿quiénes están invitados? Te comento que Isa, a través de su línea Isaga y su colección Mermaids, que se llama Sirenas, ha traído... Ella es un poco atrevida, ¿no? Ella es muy atrevida, pero muy talentosa. Muy talentosa. Y va a presentar algo que va a sorprender a la gente y vienen muchas celebridades. Fantástico. ¿Y la farra? La farra es aquí nos quedamos. Ahí me escuché de algunos DJs. Bueno, tenemos, ahorita ya está por ahí tocando el primero de 4 países. Tenemos amigos que se han aunado a este esfuerzo y vamos adelante a pesar de los problemas económicos, a pesar de las elecciones. Mira, la crisis está acá. Tenemos esto y tenemos mucha creatividad. Y esto es lo que sucede cuando la necesidad de hacer las cosas bien resalta. Te felicito, tú sabes. Gracias. Que conmigo cuentas siempre. Gracias, con mi canal y con mi audiencia. Gracias, y yo fascinado siempre de acompañarte porque me uno a tu locura. Y te hemos tenido varias veces en la pasarela. Así es, a mí me encanta. Y te veo a ti reinventada. Gracias. A veces la soltería refresca bastante. Estoy muy soltera, muy soltera. Gracias, mi amor. Vamos a seguir disfrutando de esta tarde genial, ya casi noche. Les digo, no se despeguen porque ahora vienen las 16 pasarelas de moda aquí en el Hotel Baja Montaña en el Latinoamérica Fashion Weekend.